Bueno, amigos, pues tenemos una nueva oportunidad de meter un segmento de consejitos con Marisa Yergo. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hablar de cómo usar leggings sin perder la dignidad, porque es una prenda que desde que salió al mercado se ha puesto de gran moda por su comodidad, por su versatilidad, porque hay, bueno, todos los colores y texturas habidos y por haber, e inclusive por temporadas están saliendo nuevos diseños que son declaraciones de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos. Entonces, tienen que formar parte de nuestro vestuario. Pero, ¿de qué manera pueden ser favorecedores? ¿Nos sirven a todas? Todos estos puntos son muy importantes y muchas veces no los conocemos. Vamos a hablar primero de los pies. ¿Qué tipo de zapato le van a los leggings? Depende mucho de todo el conjunto completo, pero en realidad la variedad es amplia. Cuando estamos en época de calor, los leggings se ven muy bien con sandalias, ya sean bajitas o de tacones un poquito altos, con plataformas, siempre y cuando los colores y el diseño de las sandalias no contraste demasiado y le dé continuidad, ya sea a los leggings o le dé una continuidad de idea y cromática a la blusa que estamos usando. Y en el caso del invierno, podemos estar usando zapatos cerrados, que sería más adecuado. Podríamos estar usando los botines, que ahora vienen de tantísimas formas, con pielecita por dentro, con borrega, totalmente cerrados y serios, por dentro del legging, o dándole continuidad tal vez a una calceta o a un calentador. Ahora se están usando mucho los calentadores tejidos a mano, ya sea a ganchillo o a dos agujas, o también con rebordes de encaje, se están utilizando muchísimo. Si se acuerdan, la temporada pasada lo que más se usaba eran los peluches, los finales peluchosos en las botas. Ahora se usan sobre todo botas a media canilla o a media pierna y que se salga un poquito de ese calentador por dentro de la bota. O bien alguna botita cortita y todo el calentador por fuera, un poquito como tapando los tacones. Esas son las dos formas en las que más se ha visto. Se complementan muy bien los leggings con ello, pero también se ven muy bien y muy elegantes con unos bonitos zapatos de tacón. Muy bien, pero ¿qué nos vamos a poner arriba? Yo creo que la regla número uno, y esta va para casi todos los tipos de cuerpo, si ustedes quieren excluir a aquellas niñas que tienen pues un cuerpo casi perfecto, unas piernas muy bien hechas y pues quizá un trasero también muy bien formado, que no sé qué porcentaje de la población entre en ese número. Yo la verdad pues me veo en el espejo y veo mis verdades, aunque me guste lo que veo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues preferentemente que la blusa, saco, la parte de arriba que estemos utilizando tape. ¿Por qué razón? Porque los leggings tienen un poco de transparencia. Seguramente han visto en la internet todas esas fotografías de aquellas personas que se pusieron una blusa demasiado corta, tal vez una tanga hasta de color contrastante, el legging es demasiado claro o transparente y estamos viendo lo que no necesitamos ver. Punto número uno. Preferentemente la blusa por atrás debe tapar. Podemos buscar una cinturada o ponernos un bonito cinturón, pero definitivamente se va a ver más elegante el conjunto si lo tapamos. Y es que nosotras no podemos vernos por atrás, pero hay muchas, muchas fotos en la internet que nos dicen, chispas, yo el otro día me vestí, seguramente así me veía. Consejo número dos, cuidado con la ropa interior que te pones. Probablemente la más adecuada sea una tanga o a lo mejor hasta nada por ese día, porque si te pones unas pantaletas que te queden un poquito apretadas, se van a marcar. Y se va a notar definitivamente por encima de legging que, pues, ¿dónde está la línea, no? Había hasta un comercial, ¿no?, que decía, ¿cómo se le nota? Doña Leonor, mucho cuidado con eso. En el caso de que no les acomode otro tipo de prenda, entonces busquen que los panties que van a utilizar sean muy suavecitos en esas líneas y no les aprieten nada. Pero vuelvo a lo mismo, por eso es mejor que la blusa les tape hasta esa línea y se vea la parte más coqueta de las piernas, que no va a tener ningún problema. Otro consejo que es muy adecuado es que si nuestras piernas pues no tienen esa lisura y tono muscular que nosotros consideramos perfecto, pues debemos buscar texturas y la misma tela del material que esté hecho el legging, y el estampado también nos puede ayudar a disimular todo esto.
En pocas palabras, si tenemos celulitis en las piernas, pues no nos vamos a poner un legging de color blanco o color... definitivamente no vayan a usar nunca, sáquenlo de su vestuario, los leggings color carne, porque a simple vista parece que no traen nada. Y eso, pues bueno, a lo mejor en una fiesta hipersexy puede, o para un disfraz puede resultar adecuado, pero definitivamente para andar en la calle no es lo mejor. Van a llamar la atención y no de la mejor manera. Hay muchos materiales para los leggings. En el verano se estuvieron utilizando de algodones y muchos en general algodones estampados. Había estampados florales, geométricos, tribales. Esos se pueden seguir utilizando durante el invierno si el frío lo permite, nada más cambiando en lugar de una blusita fresca, pues entonces se va a utilizar un suéter y en lugar de unas sandalias, pues le vamos a cambiar a unas botas. Pero definitivamente sí se pueden seguir utilizando estos. Ahora, yo les recuerdo que también los hay, pues como le podríamos llamar correctivos o reconstructivos, si nosotros queremos que nuestra figura se vea mejor, que las piernas sean un poquito más apretadas, las pompis un poco más levantadas, la pancita como más pegadita, hay leggings que hacen ese trabajo, búsquenlos con las texturas adecuadas, inclusive busquen las marcas o los diseños en los cuales la tela elástica tenga el grosor adecuado para que pueda ayudarles a disimular cualquier defectito que tengan ustedes. ¿Qué otra cosa les podría decir? Si eres una persona muy bajita, no te preocupes. Eso no quiere decir que no te puedas poner flores, por ejemplo, en tus leggings. Todo viene en la combinación. Si tú utilizas, por ejemplo, unos leggings floreados, ya está haciendo el centro de atención el legging. Entonces, usa una blusa que tenga uno de los colores del legging o negra, lo que los zapatos también de preferencia sean en continuidad con la blusa que estás ocupando, y si son de punta larga es mejor todavía, porque van a hacer que tus piernas se vean más largas, a pesar de que esa sección que se ve de las piernas pues está llena de florecitas y detalles, no importa. El efecto total, con unos zapatos adecuados y con una blusa adecuada que sea un poco más larga, como yo te digo, que te llegue a la cadera, va a hacer que el conjunto se vea muy agradable. No tengas miedo, pero sí tienes la oportunidad de verte en un espejo de dos o tres caras, hazlo, o de poner un espejo detrás del otro para que tú realmente puedas ver la imagen real, cómo te ve la gente cuando vas caminando por la calle. ¿Qué más les podría yo decir acerca de los leggings? Materiales. Hay leggings que están hechos de cuero. Estos, pueden ser cuero o pueden ser imitación. De hecho, yo les recomendaría más que buscaran alguno que parezca, pero que tenga licra, elastano en su fabricación, para que resulten más cómodos, porque aunque se han usado toda la vida los de piel, pues pueden resultar incómodos y nos pueden sacar pues hasta la lonjita, ¿no? Todas esas partes que son tan rígidas. Busquen que finalmente no les saquen redondeces y sobrantes donde no deberían de verse. Sí, inclusive yo les recomendaría que busquen, en caso de algunos leggings que les queden muy apretados y les estén marcando una lonjita que ni siquiera tienen, que lo busquen en una talla más grande o con una cintura más alta, porque finalmente nuestra cintura, en general las mujeres, tenemos marcada la cintura por encima del ombligo. Y hemos estado acostumbrados por las modas últimas a usar los pantalones inclusive debajo del ombligo, más tirando hacia la cadera, y eso a la larga puede provocar justamente que esa parte de la piel pierda su firmeza original, pero es recuperable. Mientras se recupera, prefieran una cintura más alta, precisamente para darle continuidad y marcar verdaderamente la cintura donde ya se encuentra, sobre todo si la blusa que están utilizando cae sobre la figura. Y si no, les recomiendo que la blusita tenga mucha soltura, o sea, de una tela que tenga de mucha caída, que no flote, que no se pegue al cuerpo, precisamente para que les ayude a disimular ese detallito. Ahora, se está utilizando mucho en este momento para las fiestas el combinar colores más serios, a veces un solo color, tanto la blusa como los leggings, como hasta los zapatos de un solo color, y meter los detalles de color o de contraste, ya sea en un collar con mucha personalidad, como este que traigo yo, y con un saco que complemente un blazer, una chamarra, que sea la que tenga el detalle de color. Y un peinado que también sea un poquito fuera de lo que es el todos los días, ¿no? Entonces,
Pues puede ser, si ustedes son fanáticas de los collares, este es el momento en el que pueden aprovecharlos, utilizarlos y darles su personalidad. Si no les encantan, a lo mejor lo que necesitan encontrar es un par de aretes muy llamativos y alzar un poco su cabello para que eso también sea la parte que resalte dentro de todo su conjunto. ¿Qué más? Ah, pues bueno, ya les había yo hablado de los leggings de algodón. Estos son extremadamente cómodos, son térmicos, son en esta época pues resultan muy adecuados, ya se usaron todo el verano, acábenselos. Pero tengan mucho cuidado, sobre todo con los materiales lisos y brillosos. La verdad es que es muy importante que cuando vayan a comprar sus leggings, de preferencia vayan con una persona de confianza, con otra amiga, hermana, mamá, y modelen. Porque no todos los leggings tienen la misma forma y no todos nos favorecen. Y la palabra de una amiga, una verdadera amiga, siempre nos va a ayudar a elegir lo que mejor nos queda. Creo que ya se nos terminó el tiempo. Si quieren saber más de todo esto, pues ya saben dónde contactarnos. Y no se vayan, que todavía tenemos mucho más aquí en De Arrebato.